Estamos con Doñi de Refugio de la Cerveza, que nos va a contar, poner aquí la explicación de la mujer y la cerveza en la historia. Sí, pues tenemos que tener en cuenta que la mujer ha tenido un papel principal y primordial en la elaboración de cerveza históricamente. Entonces, ya desde los sumerios hay escritos donde eran las mujeres, las sacerdotisas, las que elaboraban cerveza. Eran las responsables de la elaboración. Luego continuó en los egipcios, continuó igual. Siguió históricamente elaborando la cerveza la mujer, porque tenemos que tener en cuenta que se cocinaba y las responsables de la cocina siempre han sido las mujeres. Entonces era un cocinado más, solamente que pues luego tenía esas propiedades un poco de diversión, pero siempre ha sido la mujer. Históricamente, pasamos de los egipcios, en los romanos siguió igual, en los íberos igual, eran las mujeres las que elaboraban. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que no era lo que estamos tomando ahora, una bebida tan limpia y tan filtrada. Antiguamente era un alimento, era incluso una pasta que tomaban con cuchara, incluso la tomaban en los cuencos campaniformes íberos y las tomaban con pajitas, con cañas, y en vez de utilizar los ingredientes todos como los usamos ahora, el lúpulo, lo sustituían, todavía no lo conocían, y utilizaban las hierbas de la zona para darle un poco de aromatizantes y de sabor. Y de hecho, en la época sumeria se han encontrado restos de alcaloides junto con los cuencos donde se elaboraba cerveza, y el alcaloide es una sustancia tóxica que tienen algunas plantas y que dejan restos, y probablemente se utilizaban esas plantas tóxicas para darle al brebaje un toque un poco ritual y espiritual, porque los transportaba a otro sitio. Y bueno, continuamos la historia. También fue una mujer la que empezó a utilizar, a fomentar el uso del lúpulo en la cerveza, porque es un conservante y un antioxidante natural, y favoreció que la cerveza durase más tiempo. Antes de utilizar el lúpulo, la cerveza se estropeaba muy pronto. Y bueno, no fue hasta el siglo XV, durante la Edad Media, donde el clero, sobre todo, se dieron cuenta de que era un producto que podía ser un negocio, que generaba dinero. Y entonces ya fue cuando el papel de la mujer dejó de formar parte de la cerveza para quedarse en casa, maternidad, cuidar hijos, seguir haciendo la comida, pero ya no hacer cerveza, porque la cerveza daba dinero. Y bueno, hasta nuestros días un poquito, en que la mujer está volviendo a retomar el papel dentro del sector. Ya hay asociaciones, como por ejemplo una que pertenezco yo, que es Pink Boots, que es una asociación que fomentamos el papel de la mujer dentro del sector cervecero, y ahí estamos luchando como siempre, pero siempre teniendo en cuenta que nuestras antepasadas son las responsables de este mágico brebaje que a todos nos gusta tomar. Bueno, y decirnos dónde podemos encontrar el refugio de la cerveza. Sí, pues el refugio estamos aquí en la Plaza Mayor, pues justo a la vuelta de la Iglesia de Santa María, en la Plaza de Hermanos Griñán. Ahí podéis venir y os contamos todo esto y mucho más, y podéis probar todo lo que queráis. Pues muchísimas gracias. A vosotros.